La sede atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro se encuentra ubicada en un ecosistema semiárido definido por vegetación arbustiva perteneciente al monte y también un poco al espinar argentino. A grandes rasgos, el monte se extiende en una diagonal que va desde La Rioja hasta el norte de Chubut y sus especies dominantes son arbustos. Por otro lado, el espinal forma una C que comienza en Corrientes, rodea la provincia de Buenos Aires y llega hasta nuestra zona. A diferencia del monte, en el espinal pueden encontrarse árboles acompañando a los arbustos. Como el aspecto de ambos tipos de vegetación es similar, en su conjunto se lo llama monte. En nuestra zona el monte es considerado poco atractivo. Nos cuesta reconocer su belleza y los grandes beneficios que nos ofrece. Por eso, pocas veces se cuestionan los grandes desmontes, a pesar de las graves consecuencias que acarrean, como las grandes voladuras de suelo de las que fuimos testigos entre los años 2009 y 2011. En el CEAMPA creemos fuertemente que no se puede valorar y cuidar lo que no se conoce. Por eso, desde el 2012, empezamos a plantearnos la necesidad de un espacio de encuentro donde se realicen tareas de educación ambiental. Así surgió la idea de formar un jardín botánico de monte y espinal. Comenzamos buscando información sobre las mejores técnicas de reproducción de especies nativas y, para nuestra sorpresa, no encontramos demasiado. Esto planteó la posibilidad de desarrollar diferentes proyectos en conjunto con estudiantes de las carreras de Ambiente y Agronomía. Los resultados obtenidos acerca de las diferentes estrategias de reproducción fueron publicados en congresos y artículos científicos y los plantines encontraron hogar en el predio del campus de la Universidad Nacional de Río Negro, donde con mucho esfuerzo está creciendo nuestro jardín botánico. Al momento contamos con varias especies que en su conjunto buscan representar los diferentes ambientes de nuestra región. Monte, espinal, médanos, barranca y monte salino, por ejemplo. El jardín botánico funciona como un sitio demostrativo, un aula viva donde aprender sobre nuestras plantas nativas, sus beneficios y su interacción con otros seres vivos. Trabajamos en conjunto con escuelas de la comarca, con el Instituto de Formación Docente y Técnica número 25 y la Chacra Experimental de Patagones. De a poco se va gestando en la comunidad el aprecio por las plantas de nuestro monte y las ganas de contar con una planta nativa en el jardín. Esto tiene muchos aspectos positivos, además del más obvio, que es conservar la biodiversidad fuera de su ambiente natural. El uso de especies nativas en nuestros espacios verdes permite explorar la cero jardinería, es decir, los jardines secos que incluyen un uso más eficiente del agua, un menor costo de mantenimiento, la promoción de interacciones entre plantas y animales nativos, cancelan el riesgo de provocar invasiones biológicas y además originan jardines con identidad regional. Tener una planta nativa en nuestro jardín es una hermosa manera de conocer nuestra flora nativa y conectarnos con nuestro entorno patagónico. Los invitamos a colectar semillas de nuestro monte, reproducirlas en sus hogares. Desde CEAMPA estamos dispuestos a acompañarlos y compartir saberes.